Good afternoon. Once again, good afternoon. Everybody's awake. Did you have coffee? Una vez más, buenas tardes. Están todos despiertos. Quisiera darles la bienvenida a la 17ª reunión del Foro de Gobernanza de Internet. Este es un tema muy importante, la confianza y seguridad digitales. Yo soy Solomon Casa, soy productor y presentador de televisión. Y seré el moderador de este panel.
Nuestra seguridad digital está amenazada. Los actores maliciosos ajustan hospitales, aeropuertos, con consecuencias humanas devastadoras. Con sofisticación y con objetivos claros, Internet es un campo de batalla, literalmente. El informe climático subraya que en Estados Unidos solamente se recibió un número récord de reclamos de público norteamericano en el año 2021, lo cual significa un aumento enorme con respecto a 2020 y pérdidas por 6.900 millones de dólares. En los últimos dos años, COVID-19 contribuyó a nuevas amenazas de ciberseguridad, la necesidad de acelerar la digitalización y de realizar inversiones en medidas de ciberseguridad. Los ataques cibernéticos han aumentado a nivel global también, en sofisticación, cantidad e impacto. El ciberdelito está aumentando. Los costos superan los 6 billones de dólares solo en 2021. Esto es de acuerdo a un comentario realizado por una empresa italiana de defensa y seguridad aeroespacial en la reunión de tecnología cibernética en Europa en 2022. Estos son solo algunos de los temas que están ocurriendo. Malware, falta de información, desinformación, ransomware, criptodelito. Los delitos cibernéticos han estado aumentando. Mientras tanto, las tecnologías como la inteligencia artificial y blockchain han generado daños. Varios proyectos internacionales están en curso para aumentar la respuesta digital y mejorar los mecanismos, crear confianza, medidas que mejoren la confianza. Del lado climático, la UIT ha lanzado el Centro de Datos Verdes, una coalición que también preparó el monitor Global E-Waste. Es necesario considerar todos los desafíos digitales. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, dijo en un informe que en el futuro tendremos dos amenazas: la transformación digital y el cambio, la crisis climática. Esta sesión tendrá un grupo de expertos y panelistas distinguidas que explorará las brechas y las barreras que afectan la confianza y seguridad digitales en contextos regionales y globales, traducirá marcos normativos internacionales en implementaciones prácticas y compartirá mejores prácticas para mejorar la colaboración y la coordinación entre las partes interesadas a fin de desarrollar resiliencia cibernética y alinear los principios de confianza y seguridad digitales con la Agenda 2030. Y para hablar acerca de este aspecto tan crítico de Internet, tenemos el privilegio de tener a un grupo de especialistas distinguidos en el panel que estarán presentes de forma presencial y remota y compartirán sus perspectivas con nosotros. Quisiera invitar a los participantes remotos que por favor activen su cámara en este momento. Antes de comenzar la sesión, voy a presentar brevemente a los miembros del panel. Señor Tomás Hendrik Ives, expresidente de Estonia y copresidente del Consejo de Futuros Globales de la Tecnología de Blockchain, participará de forma remota. Su Excelencia, Ministra de Su Excelencia Mufari Kamil, Ministro de Trabajo y Habilidades de Etiopía, el Ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones, Ministro de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios Masivos de la Federación Rusa, señor Chen, Doreen Martin, Secretaria General Electa de la UIT, señor Tovik Gelassi, Subdirector General para Comunicación e Información de UNESCO, el señor Netflix, Embajador Itinerante, Ciberespacio y Política Digital, Embajador de Francia en Etiopía,
Natalie Jorsman, embajadora itinerante de Países Bajos para ciberseguridad. Doctor Norma, director del Centro de Excelencia de Defensa Cibernética Cooperativa Excelencia, de la OTAN, perdón, el vicepresidente de Organizaciones Internacionales y Naciones Unidas de Microsoft, participará de forma remota. Y el señor Maggiboni. Les damos la bienvenida a los miembros del panel con un gran aplauso. Algunos comentarios logísticos antes de comenzar. Quisiera informarles y recordarles amablemente a todos los miembros del panel que todos tendrán un tiempo para sus respuestas. Tendrán un minuto y yo voy a mirar el cronómetro. También tenemos a un colega aquí que será el jefe durante las próximas 2 horas y las recordará cuando se termine su tiempo. Pero confío en todos ustedes y en que no tendremos que interrumpirlos. Después de las preguntas, los voy a llamar por su nombre para que las respondan. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar. La colaboración de múltiples partes interesadas es pública para proteger nuestro espacio digital. Nuestra primera pregunta entonces es, ¿cuáles son los factores necesarios para crear confianza y seguridad digitales entre estados y otros actores clave? ¿Y cuál es la base para crear un marco de confianza internacional que incluya toda la visión geopolítica? Señor Chen, le doy la palabra. Muchas gracias por permitirme ser el primer orador. Estoy con bastante jet lag por mi vuelo desde Nueva York. Espero poder responder correctamente. Veo que enfrentamos una situación muy difícil acá. Y enfrentamos temas muy complejos en este sentido. Vemos que hay una falta de confianza entre las jurisdicciones. No solo en este campo, sino que también hay falta de confianza entre agencias gubernamentales y los proveedores de servicios. Un déficit de confianza entre organismos de aplicación de la ley y quienes abogan por los derechos humanos. Y también un déficit de confianza entre proveedores de servicios y usuarios. Entonces, creo que este es un tema importante que debemos mencionar cuando hablamos de generar confianza entre los gobiernos. En este sentido, consideramos que la colaboración multisectorial, la alianza público-privada, el abordaje que incluye a los gobiernos y a la sociedad será clave para todo esto. Una nota positiva es que Naciones Unidas tiene poder de reunión y ya ha comenzado un recorrido para buscar formas de crear este entendimiento común y un camino hacia el consenso. Habla Solomon Casa. Muchas gracias. Habla Natalie Jarsma. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al gobierno anfitrión de Etiopía por alojarnos. Es un gran placer estar aquí. Con respecto a la creación de confianza, quisiera comenzar diciendo que sin confianza en el producto digital, la gente no utilizará los productos digitales. Esto significa que las sociedades no podrán aprovechar los beneficios de la digitalización. Y tal como escuchamos esta mañana, esto tendrá un impacto negativo sobre el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, la confianza es fundamental para lograr los ODS. La confianza digital es el resultado de muchos factores
y vínculos entre diferentes partes interesadas. Pero su pregunta se refiere específicamente a los estados y a la generación de confianza entre los estados. Y yo creo que esto comienza con la transparencia. La transparencia con respecto a la interpretación del derecho internacional, la legislación nacional e internacional, la implementación, las intenciones, los procedimientos implementados para respetar los intereses de otros estados. Y también tiene que ver con que los estados sean responsables. Y creo que aquí los estados deben desempeñar un papel. Habla Solomon. Muchas gracias. Tenemos al señor Fix online. Al señor Fix, muchas gracias. Esta es mi primera reunión del IGF. Soy el nuevo embajador de Espacio Digital y Política Digital. Y creo que es correcto centrarse en la palabra confianza. La confianza es la moneda del mundo digital. Es más importante que nunca. Estamos conectando más de 1,000 millones de dispositivos por trimestre a Internet. Y la tendencia está acelerando. Hay organizaciones de todo tipo que están migrando a la nube. Y la pandemia por COVID aceleró las tendencias en torno a la descentralización de las personas y las tecnologías asociadas en todas las empresas. Por lo tanto, esto es más importante que nunca. Yo quisiera subrayar dos factores concretos que tienen que ver con la creación de confianza y seguridad digitales. El primero es adoptar un abordaje inclusivo y de múltiples partes interesadas. Creo que el término de múltiples partes interesadas es especialmente importante en este foro. Mi formación es ser un empresario de Internet y un inversor en tecnología. Por lo tanto, personalmente valoro la importancia del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que un consenso permanente requiere participación en cada uno de los pasos. Por respecto al segundo factor, quisiera hablar acerca del comportamiento responsable en el espacio cibernético. Creo que todos los estados miembros, y repito, todos los estados miembros deben afirmar esto. Creo que todos, sería difícil para todos plantear hoy algo en lo que todos los estados miembros estén de acuerdo. Habla Solomon. Muchas gracias. Doy la palabra al siguiente orador. Al igual que otros oradores, yo apoyo todo lo que se dijo. Yo estuve en el gobierno y ahora estoy en el sector de múltiples partes interesadas. Y en 30 años de ciberseguridad, de luchar contra el delito cibernético, que es lo que dice mi carrera profesional, he visto que las amenazas crecieron en materia de sofisticación, cantidad e impacto. Entonces, la confianza entre los países es sumamente importante, pero también es importante observar lo que dijeron otros oradores. Los países no son los únicos actores acá. Son actores importantes, pero la sociedad civil, el sector privado también se tiene un papel importante acá. Y yo quisiera centrarme en un aspecto que hace mi organización, que es la creación de cibercapacidad. Porque para mí la creación de capacidad se ve de la siguiente forma. Está en la base de todo lo que vemos, todas las amenazas de las que hablamos esta mañana, todas las cosas malas que pasan, pero también de las cosas buenas. Si queremos lograr los objetivos de desarrollo sostenible, queremos alcanzar objetivos positivos, tenemos que crear capacidades, porque los estados, si nos centramos en los estados, por un momento. Si los estados no logran participar de manera significativa en este proceso, si no tienen la capacidad para asegurar y tener resiliencia en sus propios sistemas, no van a lograr avanzar. Entonces, la creación de capacidades realmente es un proyecto subyacente en el que está trabajando mi organización junto con miembros de distintos países, sociedad civil y sector privado en todo el mundo. Y esa colaboración entre estas partes para trabajar en la creación de capacidades y superar todo esto, incluido el objetivo de las normas, es sumamente importante. Por lo tanto, espero poder seguir trabajando con todos ustedes. Habla el moderador, muchas gracias, el señor Nagishu. Muchas gracias, damas y caballeros, ministros, embajadores, delegados. Comparto la visión de lo que se dijo antes, algo que es importante para todos, incluido en mi país. Tenemos cooperación internacional en el área de creación de capacidades, que como ya se dijo, es algo fundamental. Y debo especificar esto. Debemos asegurarnos de que contemos con esto, de que tenemos seguridad en Internet. Necesitamos la confianza
internacional, la sociedad civil y las plataformas. Y es importante para los estados, para las organizaciones, la sociedad civil y todas las plataformas que todos trabajen y se consideren responsables de su derecho colectivo. Todos tenemos que trabajar de forma colectiva. Tenemos algunas iniciativas en Francia. Trabajamos con Nueva Zelanda, clusters. Y tenemos diversas iniciativas que tienen un punto común, que es movilizar a todos los actores y garantizar la confianza y garantizar la seguridad en el ciberespacio. Gracias. Habla otro orador, creo que tenemos al señor Kaseva online. Le doy la palabra. Este es un tema importante. La confianza global es la base de toda la cooperación fantástica entre países, pero recién cuando los estados comparten sus principios se logra esto. Es como cualquier deporte, como el fútbol. Cualquier país del mundo sigue las mismas reglas de fútbol e incluye el fair play. Y esta es una versión deportiva de la confianza digital. Lamentablemente, hoy no tenemos ninguna regla común, no tenemos las bases para continuar desarrollando la confianza y la seguridad globales. Nuestros actores clave, como los estados y las plataformas digitales globales, tienen su propia idea de lo que significa comportarse correctamente en el entorno digital, y sea lo que fuere que funciona para un actor, a veces no funciona para otros. Y vemos que a veces el sector privado y las cooperaciones siguen sus propias reglas. Es obvio que el mundo, que los países puedan garantizar la seguridad y confianza en Internet. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, se refirió a este tema en su discurso del año pasado. Hay tensión en la cooperación internacional y situaciones en torno a ciertos países en todo el mundo. Y esto no permite iniciar el proceso de creación de un marco para llegar a un consenso. La única forma de generar confianza es siguiendo los principios de igualdad y de respetando la soberanía de los demás estados. Nosotros apoyamos la cooperación con las organizaciones internacionales. Y tenemos que encontrar formas colectivas y colaborativas de trabajar. Quisiera ahora hablar acerca de las normas cibernéticas, que es el tema de nuestra próxima pregunta. ¿De qué forma las partes interesadas pueden participar de forma más significativa en el desarrollo de normas? ¿Cuáles son las normas necesarias? ¿Y cómo las normas de Naciones Unidas sobre comportamiento responsable en ciberespacio pueden traducirse en pasos prácticos? Vamos a comenzar con el señor Gelard. Ustedes sabrán, el mandato de la UNESCO es promover el flujo libre de información. ¿Cómo lo hacemos? Creando capacidades a través de sus programas, en primer lugar, en segundo lugar, creando instrumentos normativos para los 183 estados miembros. Quiero mencionar dos ejemplos. El año pasado, la UNESCO hizo una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que tiene un componente que se ocupa de la confianza, pero también el respeto para la dignidad humana, los derechos humanos, implementar la igualdad de género, pero también el respeto del imperio de la ley. Ahora tenemos otro instrumento normativo
vivo a través de la próxima conferencia en febrero, que se llama La Internet para la Confianza, regulando las plataformas digitales para garantizar que la información sea un bien público, que no sea un peligro ni un daño para el público. Esta mañana, temprano, hablé un poco de esta conferencia y de estas normas que tienen por objeto compartir la información errónea, la información equivocada, etcétera. Esto es lo que quisiera decir en este momento. Gracias, habla Solomon, muchas gracias. Ahora le doy la palabra al señor Sharok, que está en línea. Muchas gracias. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Con respecto a la participación significativa de las partes interesadas en el desarrollo de las normas para la ciberseguridad, debemos reconocer que no hay muchas formas oficiales de participar, pero se ha avanzado muchísimo, sin embargo, en los últimos años. Y quisiera señalar especialmente el proceso establecido por el Comité Ad Hoc sobre Ciberdelito, que es una buena práctica que podría ser replicada en otros debates. Además, hay procesos establecidos fuera de las Naciones Unidas, como por ejemplo la conferencia de París mencionada por la embajadora de Francia, e invitó a todos a participar en esto. Más allá de esto, quisiera subrayar la importancia de trabajar con la comunidad de múltiples partes interesadas, independientemente de cuál sea el proceso oficial. En cuanto a los pasos prácticos, la comunidad de múltiples partes interesadas puede participar en la implementación de las normas especialmente. Un ejemplo fantástico aquí es un ejercicio, el trabajo del proceso de Oxford, donde 100 abogados tomaron una declaración muy general de se aplica a la legislación internacional y trataron de llegar a un acuerdo sobre lo que significa esto en cada contexto específico, por ejemplo, la protección de las elecciones. Microsoft también trabajó con República Checa, con el Instituto de Paz Cibernética, para emitir una serie de recomendaciones sobre cómo implementar una norma para proteger la infraestructura crítica en el contexto del área de la salud. Estos son pasos importantes si queremos garantizar que las normas puedan ser implementadas por los estados con éxito. Habla Solomon, gracias. Le damos la palabra al próximo orador o al próximo panelista. Habla Mauri Mafariat Kamil. Gracias, Salomón. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que están participando en diversas partes del mundo. Esta es una muy buena oportunidad de participar y quisiera darles la bienvenida a Etiopía. Yo soy ministra de Etiopía para un área específica. Creo que el tema que estamos tratando ahora tiene que ver con la confianza. Confianza digital, la relación entre las personas. Bueno, cuando hablamos de confianza y de cómo vamos a hacer participar a todos en el nivel esperado, entiendo que debe haber un cambio aquí, un cambio de actitud en relación a este tema, a esta cuestión. Y estamos tratando de trabajar con los aspectos tecnológicos. Creo que debe haber un cambio. Debemos utilizar un abordaje centrado en las personas, en las relaciones. Se trata de la paz aquí, la colaboración y las interdependencias. Debemos empoderar a las personas, empezando en las escuelas, el sistema educativo, y debemos incorporar a todas las partes interesadas, reunirlas. Pero tenemos muchísimas normas y necesitamos la participación de todas las partes interesadas. Necesitamos la participación de todas las partes interesadas a través de una nueva forma de pensar, llevando el tema, sacándolo de las áreas tecnológicas. En lugar de usar medidas protectivas, pasar a medidas proactivas de transformación para hacer participar
participar y empoderar a todas las partes interesadas para que trabajen juntas y aborden ese tema. Ahora, Solomon, gracias. Ahora le doy la palabra al próximo panel. Habrá la próxima panelista. Muchas gracias, Solomon. Es un placer estar aquí. Creo que en primer lugar debemos debatir qué son las normas. Y las normas en general son creencias u opiniones de una comunidad. A nivel global, esto exige que todas las partes interesantes en esta aldea global crean en algo, crean en las normas del ciberespacio. Y ahora quiero ver y hablar de esto. ¿Cómo se forman las normas? ¿Cómo las formamos? ¿De dónde las tomamos? ¿Y quién las puede adoptar? Y después, ¿quién decide que estas normas se redacten, se escriban y se apliquen? Para responder algunas de estas preguntas, diría que necesitamos algún tipo de consenso. Tiene que haber un cierto tipo de acuerdo entre los gobiernos, las organizaciones internacionales, el sector privado, con respecto a cuáles son sus opiniones básicas, fundamentales. Y debemos hablar del respeto mutuo, la dignidad humana, que ya se mencionaron antes. Y quisiera terminar diciendo que la aplicación de las normas, bueno, debe haber una aplicación uniforme y favorable del derecho internacional. Porque una vez que se ha hecho esto, si todos aceptamos esas normas como universales, habla una uniformidad en la aplicación de las mismas. Habla Solomon, muchas gracias. Ahora le doy la palabra al embajador Marichu. Habla el embajador Marichu, muchas gracias. Voy a hablar del modelo de múltiples partes interesadas y lo que pasa en el espacio digital, en el ciberespacio, en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas se está trabajando en esto, en el grupo de expertos. Este abordaje, esto se está tratando en las Naciones Unidas y los Estados miembros enfrentan o trabajan en ese desafío. Y hablamos del uso responsable de las TIC. Este es un mecanismo permanente que tiene que ver con las acciones y tiene tres acciones: implementar los estados, apoyar a los estados en la implementación de un marco con respecto a las conductas responsables y en el uso de las TIC, incentivar las actividades de creación de capacidades, en segundo lugar, promover el diálogo y la cooperación entre las partes interesadas, el sector privado, el sector académico, la sociedad civil, para que contribuyan a la implementación de ese marco y para la creación de un foro permanente para la implementación de todo esto y trabajar cuando surjan nuevos desafíos para la ciberseguridad mundial. Este programa estaría coordinado con el trabajo realizado hasta ahora. Estamos interesados en trabajar con todos los estados en la próxima sesión en las Naciones Unidas para ver cómo se implementa todo esto. Muchas gracias. Habla Solomon. ¿Podemos escuchar la perspectiva de las Naciones Unidas sobre este tema? Sí, muchas gracias. Estamos hablando de confianza, de las actividades importantes. Por supuesto, es más fácil hablar de esto que hacerlo. Hemos estado trabajando en este tema durante más de 30 años. Todavía estamos hablando de ello. Cuando yo era joven, ya hablábamos de esto. Ahora seguimos hablando de esto, aunque ya tengo el cabello gris a esta altura. Creo que este tema puede llevarnos a un tratado internacional.
No tenemos todavía una definición clara. Todavía falta mucho por hacer. Tenemos algunos principios básicos, sin embargo, como por ejemplo, algún documento de lucha contra el terrorismo, 19 de hecho, y más de 10 documentos del Consejo de Seguridad. Estos podrían ser nuestros principios. Vamos a seguir trabajando en todo esto. Muchas gracias. Habla Solomon. Muchas gracias por compartir sus opiniones sobre este tema. Le doy la palabra al próximo panelista. Creo que en el centro de todo esto tenemos un trabajo conjunto de co-creación y una plataforma de creación conjunta en un entorno de respeto mutuo donde todos los participantes hagan sus aportes y estén en igualdad de condiciones para contribuir. En este momento se está celebrando el Mundial de Fútbol en Qatar y nos preguntamos cómo sabemos cómo es que se está haciendo esto allí. Se está celebrando allí en un entorno donde no hay una situación de igualdad total. Creo que debemos buscar una plataforma segura y en igualdad de condiciones para desarrollar las normas de las que hablamos. Y por supuesto, la clave aquí es poner al ser humano en el centro. Los derechos humanos son clave. Esas normas deben estar en primer lugar. Una vez que tengamos esto, podemos ampliar y llegar a una comunidad más amplia para llegar a otros aspectos. Y la implementación empieza con los compromisos y después debemos empezar a responder qué significa esto para mí y cómo se implementa esto en cada país. Habla Solomon, muchas gracias. Ahora le damos la palabra al señor Thomas, que está en forma remota. Habla Thomas Ilves, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Lo que me preocupa a mí es que las normas cibernéticas se ponen por delante o se les da prioridades con respecto a los valores comunes. Y esto no es posible. Si no tenemos valores comunes, no podemos desarrollar normas para el ciberespacio. Hay sociedades donde hay libertad de expresión y hay otros países donde hay elecciones libres y justas. Hay grupos de múltiples partes interesadas, como aquel en el que yo participo, la Comisión Transatlántica sobre Integridad en las Elecciones, que asegura que se sigan las normas democráticas. No tiene sentido hacer nada de esto si no tenemos libertad de expresión en la sociedad, si no tenemos elecciones libres y justas. Entonces, realmente, los derechos y libertades fundamentales vienen antes de todas las normas. Si no podemos estar de acuerdo en cuanto a las normas o derechos fundamentales, no podemos desarrollar normas significativas. En cuanto a la ciberseguridad, no hay ninguna organización que trabaje en ciberseguridad que vaya a trabajar bien si no tenemos un conjunto común de intereses en mantener un conjunto común de valores, de hecho. No hay forma de poder compartir información con países que no siguen las normas fundamentales en un área que precede todos los debates sobre las normas en el ciberespacio, porque en última instancia las normas en el ciberespacio deben, en mi opinión y en la opinión de gran parte del mundo, estas normas del ciberespacio entonces también son las normas
de una sociedad libre y democrática. Muchas gracias, habla el señor Solomon. Muchas gracias. Les pedimos disculpas. Las personas online no pueden ver el mensaje de que se termina su tiempo, así que les pido disculpas si los interrumpo. Agradezco a todos por sus respuestas y pasamos a la próxima pregunta, que tiene que ver con la crisis climática. Sabemos que hay una crisis. ¿Qué abordajes deberemos adoptar desde el punto de vista de las tecnologías para responder, para ser parte de la solución de las crisis climáticas y no parte del problema? ¿Y cómo podemos mejorar nuestra responsabilidad? Hablando de centros de datos, fabricación, reciclaje de datos, mining responsable, que puede ser importante para muchos países. Así que ahora le doy la palabra al señor Yoshida en primer lugar. Habla el señor Yoshida. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. La tecnología digital puede ser un problema o una amenaza para el tema del cambio climático. Entonces, por ejemplo, el tráfico de datos en nuestro país se ha duplicado desde que empezó la pandemia del COVID. Y la transmisión de datos, bueno, se calcula que en 2030 será mucho mayor. Creemos que aumentará 36 veces con respecto a la situación actual. Y en 2050 se calcula que llegaremos, que esto aumentará 4.000 veces. Y estoy hablando solamente del campo de lo digital. Debemos desarrollar nuevas tecnologías y la solución para esto son las tecnologías ecológicas. Las nuevas redes deben reducir el consumo de energía. Entonces, estamos desarrollando nuevas tecnologías. Las tecnologías digitales pueden ser una amenaza, pero también una solución. La idea es cómo podemos utilizar bien estas tecnologías para que se utilicen en toda la sociedad a fin de ser algo, de ayudar a atacar los problemas del cambio climático. Habla Solomon, gracias. Ahora le vamos a palabra a un participante online, la señora Kersova. Podemos utilizar las tecnologías digitales para apoyar a los países en desarrollo, sus economías, hablando de la neutralidad, considerando lo que pasó en la COP27, creo que es importante subrayar que necesitamos esfuerzos comunes para mejorar el acceso a las tecnologías y al intercambio de tecnología entre países y para mejorar la coordinación de las cadenas de valor globales. También debemos eliminar las barreras comerciales. Por ejemplo, la agricultura es un sector importante cuando hablamos de los gases de efecto invernadero y no podemos resolver el problema climático sin incluir a la agricultura en la solución. A fin de mejorar la situación de la agricultura, necesitamos nuevas tecnologías. Y esto será nuestro nuevo objetivo. Utilizaríamos las tecnologías digitales para la agricultura para mejorar la sostenibilidad. En Rusia tenemos varios proyectos en este campo. Monitoreamos los gases de efecto invernadero utilizando naves espaciales o satélites, lo que nos permite utilizar las innovaciones digitales para mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero. En este contexto internacional tan complejo que tenemos hoy en día, necesitamos que las organizaciones internacionales creen estabilidad para los estados. Quisiera recordarles la OIT y su rol líder cuando se trata de las tecnologías digitales y las comunicaciones. Gracias.
Abra Solomon, gracias. Le hago la misma pregunta al siguiente panelista. Creo que este es un tema muy importante porque no podemos ser solamente víctimas de la crisis climática sin beneficiarnos de las nuevas tecnologías. Señor Nashigoni, le doy la palabra. Parecería ser una casa de brujas esto. Y cuando hablamos de este tema del medio ambiente y el clima, ese es un tema muy sensible que requiere de confianza y de conductas que sean las correctas. No podemos decir una cosa por un lado y hacer algo diferente. Es importante tener coherencia. Ese sería el punto de partida. Y después, a partir de allí, es importante que tengamos lo que llamamos conciencia ambiental. Cuando hablamos de tecnologías que van del campo a la mesa, necesitamos tecnologías que tengan conciencia ambiental, porque empezamos con el concepto de dónde estamos innovando. Cuando innovamos, debemos pensar las cosas correctamente para estar alineados con los objetivos ambientales que hemos establecido. Me detengo aquí. Gracias. Habla Solomon. Habla otra oradora. La seguridad climática afecta la seguridad en general. Las intervenciones tecnológicas, si pueden ayudar a resolver el problema o no, es el centro de la cuestión. Lo que importa es la manera en que utilizamos la tecnología. Puede ser una solución respecto de la prevención del problema. Por ejemplo, si consideramos el ambiente verde, hay intervenciones tecnológicas y podemos considerar el caso de Etiopía. Es un pacto con el conocimiento local o de los pueblos originales, lo que comentó su excelencia, el primer ministro. La idea era llegar a una plantación de árboles enorme. Estoy hablando de 25 mil millones que hicimos en los últimos años. Una iniciativa local con el conocimiento local de la gente. Todos participaron. Cuando hablamos de la tecnología, tenemos que pensar en la tecnología local de los pueblos originarios, que tiene que ser parte, no solamente la tecnología de punta mundial, sino que tenemos que aprovechar lo que ya tenemos. Habla Solomon. Muchísimas gracias. Le paso la palabra. Habla otro orador. Creo que es esencial para combatir el cambio climático la tecnología digital, en particular la analítica avanzada, la IA, puede permitir la reducción de 5 al 10% de las emisiones del efecto invernadero. Esto es muy importante. Además, tenemos que enfatizar, número uno, los quienes hacen las políticas tienen que conocer estos avances tecnológicos y utilizarlas para combatir el cambio climático, integrando las políticas en estrategias, y es indispensable el desarrollo de las capacidades. Si no tenemos los recursos humanos competentes para usar la tecnología, no sirve. Y es crucial tener
tener datos abiertos y ciencia abierta para monitorear las políticas de cambio climático. El año pasado, la UNESCO adoptó las recomendaciones de ciencia abierta con la firma de 93 Estados miembros que nos permiten tener datos y ciencia abiertos para todos los países del mundo. Y esto es muy importante para la creación de capacidades. Habla el doctor Casa. Le paso la palabra a la señora Doreen Bogdan-Martin. Creo que hay muchos paralelos entre la ciberseguridad y esta crisis climática. Hay polarización en términos de los debates desde hace décadas. Hay amenazas más grandes que antes. En ambos frentes necesitamos lo que se denomina un resultado para que no haya un desastre, un descubrimiento. Como se dijo antes, las tecnologías digitales tienen un papel digital en temas climáticos fundamental. La mala noticia es que también tenemos gases de efecto invernadero. Tenemos que ser lo más verdes posible, tener normas, estar a la altura, hacer seguimiento de las emisiones y, como se dijo, colaborar a nivel política y regulatorio. Tenemos que, como se dijo, tenemos solo 78 países que tienen políticas y legislación de e-waste o desechos electrónicos. Le damos la bienvenida al anuncio de UNCG respecto de los sistemas de advertencia temprana en los próximos millones. Habla Casa. ¿Cómo pueden los países tener una cooperación significativa y sostenible? Algunos, ¿cuáles son los ejemplos de cooperación en seguridad sostenible? Sur-sur, norte-sur, triangular. Para comenzar, el doctor Yoshida. Creo que no hay un fin sobre los temas de ciberseguridad. Los riesgos implican mayor necesidad de recursos humanos. Tenemos que trabajar con asociaciones público-privadas, creando sistemas entre los sectores públicos y privados en nuestros países. El segundo tema es el desarrollo continuo de los países. Tenemos actividades como el Centro de Creación de Capacidades de Japón, el establecido en Bangkok en 2018. También tenemos un proyecto con el Banco Mundial, la iniciativa de asociación para apoyar a los países en desarrollo en el área digital. Esta iniciativa se ha expandido en el frente de ciberseguridad y ahora hay apoyo de Estados Unidos, del Reino Unido, Estonia y otros países. No hay una solución inmediata a los temas de ciberseguridad. Tenemos que seguir adelante. Muchas gracias. Habla Solomon. Le paso la palabra. Habla otra oradora, Natalie Charsman. Creo que esto de parte depende de la cultura, la creación de cooperación. Yo provengo de los Países Bajos, estamos por debajo del nivel del mar y siempre trabajamos en conjunto para defendernos del agua. Nuestro país considera que la toma de decisiones debe basarse en consenso y trabajo multisectorial. Pero hay una lección más general para otros países. Creo que si un país quiere tener participación o relacionamiento multisectorial dentro del país, un buen punto de partida es comenzar
con las partes que tengan más poder, invitando a otros a que participen en el proceso de toma de decisiones, compartiendo el poder. Esa es nuestra actitud en los Países Bajos y consideramos que se aplica también en la esfera internacional. Esto tiene que traer aparejado responsabilidad para escuchar a otros y para ayudarlos a llegar y atravesar la frontera digital. Por eso hemos establecido junto con otros países la cibercericia en el foro global, también con apoyo en otros programas, creación de capacidad a nivel internacional, por lo que estamos tratando de compartir nuestras experiencias digitales. Habla Solomon, muchas gracias. Habla otro orador. Voy a dar dos ejemplos, Nathaniel Fick. El primero es de los Estados Unidos. La colaboración de ciberdefensa conjunta, una asociación entre partes federales, estaduales, locales y el sector privado. La clave del éxito constituye tener compartir información en los dos sentidos, no de manera unidireccional. Usted me da información, la clasifico y no le devuelvo nada, sino tener trabajo bidireccional mutuamente beneficioso. A nivel internacional, tenemos éxito, considero yo, la Organización para Seguridad y Cooperación, que crea medidas en el ciberespacio. Y la clave es que los SBM se negocian cuando no hay tensiones, de manera iterativa en largos plazos de tiempo, de manera que haya consenso duradero para utilizarlos cuando sí haya tensión. Habla Solomon, muchas gracias. Le paso la palabra a la señora Bogdan Martin. Habla Doreen Bogdan Martin. Muchas gracias. Para retomar estos puntos, para llegar a esta cooperación significativa y sostenible, tenemos que basarnos en el diálogo, en el relacionamiento de las partes interesadas. Y como dijo Chris antes, no es solamente entre las naciones, sino también la sociedad civil, los ciudadanos. Creo que necesitamos nuevos modelos, y vuelvo a lo que se habló antes de la co-creación. Creo que eso es clave. Tenemos que tener un enfoque holístico. Necesitamos, por supuesto, las instituciones internacionales para que hagan su parte. La UIT como facilitador, el C5, con seguridad y confianza en el uso de las TIC. Nosotros trabajamos como con asociados tales como la institución de CRIS, el desarrollo de capacidades, el desarrollo de CERTS y también el índice de ciberseguridad que intercambia las mejores prácticas, identificando brechas cuando se trata de las mediciones técnicas, las mediciones de las organizaciones, desarrollo de capacidad y cooperación. Muchas gracias, Solomon. Gracias. Habla Thomas Elves. Voy a tratar de ser breve y dar tres ejemplos de cooperación sostenible. No sé si les van a caer muy bien, sin embargo, el Centro de la OTAN de Excelencia para Ciberseguridad es uno que incluye muchos de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también en los países neutrales de Europa, pero para la dimensión norte-sur tiene Australia y a Japón. Es una organización basada en confianza, en respeto de los valores comunes, y viene funcionando desde los ataques, ciberataques masivos en mi país 2007. Desde ese momento, ya hace 14 años que está en operación. El segundo ejemplo de cooperación sostenible, las descripciones digitales en mi país como pionero, que pasaron a ser interoperables con Finlandia, luego Portugal, Croacia y
y las Islas Feroe. También establecimos guardias nacionales voluntarias para ciberseguridad, que es una forma de trabajo de sociedad civil, sysadmins y otras personas trabajando juntas para cuidar la ciberseguridad en Estonia. Muchas gracias. Sigue Solomon. Muchas gracias. Muchas gracias. Habla Chris Painter. Hace 11 años fui uno de los primeros ciberdocumentalistas del mundo, diplomáticos en el mundo, trabajando en cooperación. Es importante, pero es otro tipo de diplomacia. Es trabajar con las partes interesadas, consultar con ellas, lo que pasa en esos países, igual que en otros. Después, la creación de capacidad y la importancia de esta para respaldar el desarrollo, la cooperación, pero tiene que ser inclusiva. Y como decíamos, EGS es un modelo, una institución de múltiples partes interesadas, con 60 países, la sociedad civil, el sector privado, 170 miembros y socios. Somos miembros de la UIT, de la Unión Africana, OCEAN, UNECO y muchos otros. Algo muy rápido, hay grupos de trabajo en temas clave. Tenemos también un portal global que se llama Civil Portal, abierto a todos. Y finalmente, y muy importante para esta audiencia, estamos haciendo una red de expertos africanos que venimos trabajando con la UE, con la comunidad, para crear capacidades en África y para crear más demanda en el enfoque. No es que nosotros somos los únicos que da, sino que el sur global diciendo esto es lo que necesitamos. Solomon habla. Muchas gracias. Doctor va a tener 3 minutos porque se suponía que iba a ser quien, uno de los que respondiera. Otra oradora habla. Es muy bueno que mi colega ruso hubiera hablado tanto porque la confianza y la cooperación es muy importante en unir estas preguntas. Como dijo el expresidente sobre el centro de excelencia, todo tiene que ver con confianza y cooperación. Hay distintas naciones en nuestro centro y nuestro objetivo es respaldar a las naciones para poder encarar las ciberamenazas juntos como coalición. Es extremadamente crítico en el ciberespacio tenerlos. ¿Cómo creamos esto? Hay principios sencillos. Conocer al vecino. Crear confianza. Pero no se puede confiar en alguien que uno no conoce. Entonces, primero hay que desarrollar mejores prácticas, lecciones aprendidas, normalización de desarrollo junto con la comunidad, con el apoyo de expertos, desarrolladores, investigadores en el área jurídica, para aprender a confiar unos en los otros y con confianza personal y cooperación. Me parece que esto es muy valioso también en el IGF, con toda la gente de todo el mundo trabajando en conjunto, creando confianza los unos en los otros. Quisiera concluir con un ejemplo. Ucrania. Estonia, mi nación, y Ucrania han tenido muy buena cooperación en ciencia digital. Mucho se basa en la experiencia de Estonia y ahora Ucrania ha avanzado mucho. Estonia está considerando construir la siguiente generación de e-governance en base a la experiencia de Ucrania, que es un excelente ejemplo de cómo la cooperación mutua para el beneficio mutuo y económico puede ayudar a estas naciones. Y finalmente,
Lamentablemente, no solo enfrentamos el ciberdelito y la información errónea, creo que no se ha hablado del ciberdelito con el respaldo de los estados. Y hay un par de naciones en el mundo que son que hacen que esta actividad en muchos hay ciberdelincuentes, hay apoyo financiero, hay ganancia directa. Y cuando nuestros amigos en Ucrania están bajo ataques de un vecino y quieren tener sus fronteras intactas, por supuesto, ese es un tema que tiene que ver. Habla Solomon, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. El objetivo de la transformación digital es mejorar la vida de la gente y no crear una brecha digital ni poner a los países en peligro. Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma las vulnerabilidades en la confianza y seguridad digital están conectadas con los derechos humanos y las situaciones económicas en África y en otros lugares? ¿Y cuáles son los desafíos para superar estas vulnerabilidades? Le doy la palabra al primer orador. Muchas gracias. Creo que la pérdida de la identidad, la esencia, IP, la soberanía, son consecuencias de las vulnerabilidades en el ciberespacio. Y por encima y más allá de esto, lo que debemos enfrentar son los aspectos básicos que tienen que ver con algo tan básico como el respeto. El respeto por uno mismo se traduce en respeto por los derechos de los demás. Y esta es la forma en la que empezamos a pensar en si estamos perjudicando a otro o no. Y todo esto empieza también con la cultura. Y creo que hay un término japonés que se refiere al buen karma. Si uno es bueno, uno recibe algo bueno. Pero aún debemos instilar esto en nuestros procesos. Tenemos que enfrentar el tema de la ingeniería social, que es el primer punto de vulnerabilidad. Educación, la conciencia, la creación de capacidades en relación con este tema son fundamentales para que podamos abordar estos temas. Habla Solomon. Muchas gracias. Su Excelencia, le doy la palabra. Muchas gracias. La seguridad es un derecho humano, por lo tanto, la seguridad digital es lo mismo. Crear una participación central en los seres humanos con confianza es fundamental. Esto implica la coexistencia de armonía y seguridad en el ciberespacio. Esta ciberseguridad en la práctica tiene como estrategia poner a la gente en el centro con un abordaje sistemático, abordando aspectos económicos, legales, sociales, económicos, sin perjudicar los intereses nacionales para optimizar la libertad y los beneficios económicos y sociales que se esperan de la apertura digital. En este sentido, hay intereses que compiten y que están en conflicto. Lo que importa es cómo vamos a equilibrar estos intereses que compiten entre sí. Habla Solomon. Muchas gracias. Le doy la palabra a la señora panelista. En 2021, Interpol vio que el PBI en África había caído en un 10% debido a los delitos cibernéticos. Ese impacto económico, entonces, no es algo discutible, es claro, y los riesgos de ciberdelitos están aumentando, hay nuevas tecnologías que plantean riesgos adicionales y la confianza también se ve afectada. Y Natalie, como usted mencionó esta mañana, sin confianza, la sociedad no podrá beneficiarse de la transformación digital. Confianza universal, conectividad efectiva para todos,
la protección de los medios de comunicarse son fundamentales para todos. Nosotros creemos en un abordaje basado en los derechos en el mundo digital y, por supuesto, también creemos en la creación de servicios y productos de confianza. La protección de derechos fundamentales como privacidad, libertad de expresión y otros. Y, por supuesto, nosotros demostramos esto a través del trabajo que hacemos en nuestro apoyo de estrategia de ciberseguridad nacional, el trabajo que hacemos con la UNESCO, en nuestra alianza con la OACH, con el alto comisionado. En relación con los desafíos de ciberseguridad, nosotros tenemos preocupaciones muy similares. Y la preocupación número uno es la gente. Necesitamos más inversiones para entender, para que la gente entienda mejor cuál es el panorama de las amenazas y también más inversiones en especialistas calificados o las, y también gente que entienda la importancia de los derechos humanos y la seguridad. La empresa ha hecho muchas inversiones en la resiliencia de sus productos y servicios a lo largo de los últimos años. Microsoft el año pasado comprometió más de 20 mil millones de dólares en 5 años para avanzar con soluciones de seguridad y proteger a los clientes. Pero mientras seguimos abocados a desarrollar soluciones innovadoras, y esa es nuestra defensa para actores maliciosos, aún necesitamos el aporte de los profesionales especialistas en ciberseguridad. Habrá 3.500 millones de empleos en la industria de ciberseguridad en todo el mundo en 2025. Entonces, tenemos que volver al abordaje multisectorial, tenemos que trabajar junto con la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos. Microsoft está ayudando activamente a desarrollar habilidades en la fuerza de trabajo de ciberseguridad. A principios de este año anunciamos la expansión de nuestra campaña de ciberseguridad a 23 países. El programa Microsoft Cloud Society brinda oportunidades de educación sobre seguridad. Y Chris Payne ya habló acerca del trabajo importante que hace GFC. Nosotros apoyamos el trabajo de GFC en la región y con establecidas ciudades en el continente. Gracias. Obviamente, la ciberseguridad y las vulnerabilidades son importantes para lograr el crecimiento económico y la transformación digital de la que todos hablan en esta conferencia y en otras conferencias. Si no tenemos ciberseguridad incorporada, esto va a socavar todo eso. Y en África, en particular, vamos creando nuevas estructuras. Pero si no hay una buena ciberseguridad, eso tendrá un impacto económico claro. Y del mismo modo, en la agenda de derechos humanos, con frecuencia vemos que algunos estados apuntan a la sociedad civil. Hay grupos que actúan a distintos actores dentro de la sociedad civil. Es un problema. Yo recuerdo una reunión en el IGF hace 8 años, una reunión con grupos de la sociedad civil que estaban preocupados por el hecho de que la promoción de estas estrategias podría afectar a la sociedad civil. Algunos países utilizan esto para suprimir a la sociedad civil. Entonces, cuando pensamos en esto, los derechos humanos y la economía forman parte de la ciberseguridad. Todo está interrelacionado. Si consideramos los desafíos y las soluciones posibles, no podemos seguir tratando la ciberseguridad como un nicho. Debe formar parte de nuestras políticas de seguridad, política económica, política de derechos humanos, así como también la política diplomática. Antes hablamos de los silos de excelencia. Tenemos que derribar estos silos entre los diferentes grupos pertinentes a la comunidad técnica, la de políticas, la de seguridad, la económica y la de derechos humanos. La comunidad de desarrollo tradicional, la de ciberseguridad y todas estas comunidades en África y en todas partes. Habla Solomon, muchas gracias. Señor Gelassi, muchas gracias. Claramente las vulnerabilidades y la seguridad digital tienen que ver con el uso indebido de los datos y la falta de gobernanza. Esto claramente crea preocupación en torno a derechos humanos, como ya se mencionó hace unos minutos, privacidad, autonomía, discriminación contra algunos grupos, especialmente las mujeres. Otras vulnerabilidades que están muy difundidas en África
falta de acceso a los datos, a la tecnología, a dispositivos tecnológicos y también falta de recursos humanos. Y quiero decir que la UNESCO llevó a cabo recientemente una gran encuesta, un gran relevamiento en África, 32 países, para evaluar sus necesidades de inteligencia artificial. Y lo que surgió fueron tres hallazgos principales. Número uno, crear capacidad humanas e institucionales en inteligencia artificial y tecnologías digitales, incluido el tema de la igualdad de género. Menos del 30% de los profesionales en tecnología de inteligencia artificial son mujeres, menos del 20%. Entonces, la igualdad de género es un tema importante. Creación de capacidades. La UNESCO se siente orgullosa de haber capacitado más de 9 millones de jóvenes en África en el campo de codificación y programación. Y la tercera prioridad es asesorar a los gobiernos con respecto a la implementación de las estrategias digitales correctas que se necesitan y crear alianzas para utilizar e implementar exitosamente la inteligencia artificial, las tecnologías y aplicaciones basadas en tecnología digital. Habla Solomón. Muchas gracias. Su excelencia, le doy la palabra. Muchas gracias. Las vulnerabilidades en África se remiten a una situación de vida y muerte. Si hablamos de infraestructura crítica, un hospital que se ha sometido a un ciberataque, corte de electricidad. Muchas veces no hay alternativas en lugares chicos. Por tanto, esto puede tener un impacto crítico sobre la supervivencia de una persona. Y también tenemos la construcción de paz y armonía, porque muchas veces esta disrupción podría instigar a determinados grupos en relación con la violencia. Y luego la falta de respeto que se acaba de mencionar. La contribución de grupos marginalizados. Muchas veces vemos apropiación cultural y una compensación injusta por propiedad intelectual única. Los ataques cibernéticos tienen el potencial de quitarle el alimento a los niños y sacarle el alimento a las madres. Entonces, en la reunión que tuvo lugar en África, en Namibia, nos comprometimos a crear un proyecto de ciberseguridad, porque la ciberseguridad, esta relación con la infraestructura crítica, en muchos casos significa vida y muerte para muchas comunidades en el continente. Muchas gracias. Señor Fick, le doy la palabra. Habla el señor Fick. Muchas gracias. Las tecnologías digitales están intrínsecamente conectadas a los derechos humanos y la prosperidad económica. Si lo pensamos en nuestras propias vidas a lo largo de los últimos 2 años, transformó la tecnología, la forma en que mis padres consumen salud, la forma en que mis hijos acceden a la educación, la forma en que mi mujer y yo nos ganamos la vida, la forma en que todos interactuamos con nuestras comunidades. Entonces, el acceso es fundamental. Y vale la pena recordar que hay 2 clases diferentes de falta de acceso. Tenemos casi 3.000 millones de personas en el mundo que aún no están conectados a Internet. Y Doreen ha hecho un trabajo magnífico y continuaremos haciendo un trabajo magnífico en la UIT y trataremos de cerrar esa brecha digital. Pero también hay una segunda categoría que es más de 150 ejemplos este año solamente de gobiernos que intencionalmente desconectan a sus comunidades. Y esto es algo que debemos condenar en todas sus formas. A nivel global, desde el punto de vista de la seguridad, a medida que los países continúan desarrollando sus infraestructuras de TIC, queremos instarlos a priorizar la seguridad. Todos deberíamos promover una Internet abierta, interoperable, confiable y segura. Y esto incluye cadenas resilientes y el uso de proveedores de confianza. Habla Solomon. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la última pregunta, pero muy importante, si bien es la última. ¿Qué prácticas podemos adoptar para enfrentar la desinformación y la falta de información? ¿Cómo podemos asegurarnos de lograr una sinergia desde el punto de vista de la información para lograr un mayor consenso sobre la crisis global y la crisis de política y climática? Habla el señor Noma. En Estonia, el expresidente Tomas Hendrik ya mencionó una fuga de ciberdefensa y desarrolladores que en su tiempo libre trabajan en este tema y también
se hicieron comentarios acerca de campañas de falta de información y de desinformación en los medios. Por lo tanto, se dedica mucho tiempo a hablar acerca de esta campaña de información equivocada, en lugar de hablar acerca de vacunas, la guerra en Ucrania u otros ejemplos. Este es un tema. Pero no podemos resolver todo usando, recurriendo a voluntarios solamente. El segundo punto, que es muy importante, tiene que ver con la educación. Educación, educación, educación. Y no solamente educar a los desarrolladores de software y a ingenieros, sino educar a todos nuestros ciudadanos, para que entiendan y reconozcan cuando hay mentiras en la información que reciben. Habla Solomon, muchas gracias, señor Thomas. Habla Thomas Ir, muchas gracias. Mi colega, el doctor Nom, ya habló acerca de este tema. Tenemos un elemento de sociedad civil acá. Primero hay que encontrar la información y luego entenderla, porque el gobierno no tiene la voluntad de dedicar tanto tiempo a la desinformación. Especialmente, tengo un ejemplo que no es de mi país, sino de cómo esta información afecta a la salud. El año pasado, nuestro equipo, una estación de TV rusa en Alemania, estaba propagando activamente propaganda antivacuna. Al mismo tiempo, en los medios locales se le decía a la gente que los iban a despedir si no se vacunaban. Claramente, hay una guerra, hay un elemento de guerra biológica cibernética aquí. Entonces, se trata de algo más que de simplemente tener las ideas equivocadas, sino que es un elemento activo que afecta a nuestra salud y tenemos que ser conscientes de estas tendencias que ocurren en todo el mundo. Muchas gracias. Habla Solomon, muchas gracias. Señor Asma, señor Yasma. Muchas gracias. Con respecto a la desinformación, creo que el relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión hizo un trabajo muy importante y ella básicamente explicó que la mejor línea de defensa contra la desinformación es la creación de las condiciones necesarias para el pluralismo en materia de derechos humanos y tolerancia. Tal como acaban de mencionar en relación con las acciones mediante las cuales se desconecta a la gente de Internet, por favor, consideren la posibilidad de financiar el pluralismo, formas de aumentar el pluralismo. Y por supuesto, incluso con un panorama pluralístico, igual la desinformación puede crear caos. A veces hay intervenciones que son legítimas, pero la proporcionalidad es clave. Entonces, desarticular la información falsa, educar 4 veces, 5 veces, y por supuesto, un cierto nivel de moderación en las redes sociales. Creo que este es el camino a seguir. Habla Sorbo, muchas gracias, señor Yoshida. Nos estamos enfrentando a una crisis climática, entre otras cosas. Obtener información es crucial. La desinformación confunde a los ciudadanos y retrasa las soluciones a nivel global. El punto importante es que el gobierno no debería imponer una solución. Esto debe resolverse mediante un abordaje de múltiples partes interesadas. Por otra parte, cada parte interesada tiene su propia responsabilidad. Por ejemplo, el gobierno debe ofrecer información objetiva y evidencias científicas. Y de esta forma, la libertad de expresión no se debe ver afectada. ¿Cómo enfrentamos la desinformación protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión? Este es un tema prioritario
que requiere un trabajo de múltiples partes interesadas. La alfabetización digital también es crucial en la lucha contra la desinformación. Muchas gracias. Habla Solomon. Muchas gracias. Señora Cherkesova, la información falsa y la desinformación es un arma en el entorno internacional actual y créanme que estamos muy familiarizados con esto en mi país y actualmente nos enfrentamos a muchos ataques planificados en el ciberespacio. Hablamos de ataques de negación de servicio y otra clase de ataques. Y el papel predominante, lo más importante que vemos es la información falsa. Los recursos de información rusos han experimentado un 80% más de ataques de información y hay 9 millones de noticias falsas que se distribuyeron este año en nuestro ciberespacio. Es muy importante comprender cómo luchar contra este fenómeno y es muy importante que la esfera de la información no quede en un vacío. Debería estar en un espacio lleno. El espacio de la información actualmente está muy fragmentado. Y muchos grupos en determinados países están trabajando activamente y especialmente los que sufren son los usuarios comunes. Creemos que es necesario crear normas para actuar de forma responsable y regular esta actividad a escala mundial. En la actualidad, los gigantes digitales están sobreutilizando sus posibilidades y pensamos que deberíamos tener una serie de reglas comunes para utilizar las plataformas digitales mundiales, probablemente bajo el paraguas de Naciones Unidas. Y creemos que este es uno de los temas dentro del Pacto Digital Mundial. Hay actores violentos que utilizan COVID-19 para aumentar los conflictos sociales. Tenemos entonces que detectar esta información. Nuestra agencia incluyó este trabajo en nuestro diálogo con países miembros. También trabajamos con organismos internacionales para brindar un informe. Los Estados miembros necesitan crear capacidades a nivel de la implementación de políticas institucionales. Entonces, aún seguimos viendo brechas. Entonces, el comité adoptó una declaración en la que le indica a los Estados miembros que continúen trabajando en actividades contra el terrorismo. En esta agenda, nuestro trabajo no puede detenerse. Debemos continuar trabajando. Gracias. Habla Solomon. Gracias, Su Excelencia. Le doy la palabra. Habrá otra persona. Muchas gracias, Solomon. Voy a hablar primero sobre el alfabetismo digital. Necesitamos que nuestros ciudadanos tengan las habilidades necesarias para poder discernir las noticias falsas y la desinformación. Y lo digo desde mi experiencia, porque fui ministra de comunicación durante la pandemia. Tratamos de comunicar la información adecuada para dejar de lado la información falsa, la desinformación durante la pandemia. Y fue muy difícil y solo pudimos depender de enseñar a los ciudadanos a cómo hacer esto por sí mismos. Las personas tienen sentido de agencia. Tenemos que darles las herramientas correctas para que lo hagan. Y por este motivo van a poder entender esto. Si no tienen esta agencia, no tienen este sentido de agencia, no van a poder discernir las noticias falsas de la desinformación.
Necesitamos que las empresas de redes sociales y organizaciones moderen mejor, porque con una moderación correcta podremos resolver los problemas cuando la población no tiene las herramientas adecuadas para discernir las noticias falsas, y la desinformación. Habla Salomón, le doy la palabra al próximo panelista. Merci Salomón. Muchas gracias, Salomón. Quisiera hablar de la desinformación. Es un tema importante, pero quisiera hablar sobre unas iniciativas en las que estamos desarrollando. La primera es un trabajo en pos de la participación y la democracia. En 2009 trabajamos en esto para promover la libertad de expresión y el acceso a la información, libre acceso a la información. En septiembre del año pasado se celebró una reunión en Nueva York durante la Convención de las Naciones Unidas y se celebró y se lanzó un plan para evaluar lo que pasaba en este espacio. La segunda iniciativa está dirigida a los medios públicos. Se lanzó en el Foro de París en 2020. Se dijo que los medios internacionales corrían el riesgo de extinción. Entonces, se necesita mayor financiamiento para los medios independientes de muchos países. Y finalmente, en la Unión Europea estamos trabajando para tener mejores normas y marcos regulatorios, creando una plataforma para que se pueda informar a las autoridades cuando se traten de imponer medidas que traten de coartar algunas libertades o que puedan causar problemas. Muchas gracias. Habla otro orador. No les sorprenderá saber que aquí también el abordaje de múltiples partes interesadas es lo adecuado y Microsoft está dispuesto a apoyar un ecosistema saludable donde haya noticias y libertad de expresión. Estamos trabajando para luchar contra la información inadecuada en base a 4Ds. Las 4Ds son proteger la integridad de la información. La primera D es detectar, seguir, investigar a aquellos que difunden información equivocada. Después de detectar, tratamos de alterar, poner fin a esas operaciones. Usamos la transparencia para alertar al público sobre estas operaciones. La próxima, después hablamos de, vemos qué pasa con los fondos que van a estos sitios que comparten información inadecuada. La tercera es disuadir, que hemos fortalecer y ampliar las normas internacionales para proteger contra la información errónea y crear un estándar de conducta para los estados miembros. Y la cuarta es defender. Y aquí llevamos a los pasos positivos que se pueden dar para mejorar el ecosistema de la información. Y esto tiene que ver con conocer sobre la información, enseñar a la población cómo consumir información de manera sofisticada. Y finalmente se trata de proteger y de hecho reforzar el periodismo tradicional para proteger la difusión de noticias en las que se confían. Habla Solomon, muchas gracias a todos. Ahora quisiera, ya hemos hablado de noticias falsas y de plataformas falsas. Muchas gracias a todos por sus aportes. Y para terminar, quisiera dar a cada panelista el tiempo para hacer unos comentarios finales. Esta vez es más difícil, solo tendrán 30 segundos. Empezamos con el señor Thomas. Señor Thomas, tiene 30 segundos. Si está hablando, no lo escuchamos. Voy a empezar repitiendo lo que dije antes. La amenaza común es que los valores comunes y los derechos
deben preceder toda forma de norma en el ciberespacio. Debemos respetar los derechos y libertades fundamentales, así como lo hacemos en todos los ámbitos. También debemos respetarlos en el ámbito del ciberespacio, libertad de expresión, elecciones libres y justas, etc. Eso debería ser nuestra guía. Habla Solomon, muchas gracias, Su Excelencia, ahora. Muchas gracias. Quisiera subrayar esta nueva forma de pensar o de repensar toda esta cuestión, porque el punto central de este tema es de lo que estamos tratando de hacer es verlo desde la perspectiva de la tecnología, y no podemos resolver o abordar este problema enfocándonos desde un solo punto de vista, con una sola solución. Entonces, debemos volver a pensar esto. Debemos ver este tema importante desde la perspectiva de las personas, los seres humanos, para que podamos resolver las inequidades existentes de manera pacífica. Debemos usar un abordaje transformador en lugar de centrarnos en medidas de protección. ¿Por qué no nos centramos en medidas proactivas? Esa sería mi pregunta. Gracias. Ahora, Solomon, gracias. Su Excelencia. Muchas gracias. Creo que quisiera decir que lo importante es la confianza digital, la seguridad digital. Entonces, para lograr esto, debemos vernos a todos como personas iguales, socios confiables, para que el mundo sea un lugar confiable para todos, no importa cuál sea nuestra posición sociopolítica. Debemos estar en condiciones de igualdad todos. No debe haber, debemos tener alianzas equitativas, transparentes, donde todos salgamos ganando y donde todos apoyemos y valoremos a nuestros ciudadanos y nuestra seguridad. Muchas gracias. Habla Solomon, el próximo panelista, por favor. Muchas gracias. Creemos que es importante el flujo de datos, el libre flujo de datos. Ya se habló de esto en 2019-2020. Debemos acelerar el flujo de datos. Sin embargo, lo importante es que la confianza no debe estar solo de una parte, de parte de los gobiernos, organizaciones. Debe haber confianza entre todas las partes, entre las múltiples partes interesadas. Debemos hablar también sobre este tema. Japón organizará la reunión del IGF el año que viene y realmente esperamos interesados que se debatan diferentes temas que ya se están empezando a tratar aquí en Addis Abeba, incluido el cierre de la brecha digital, el tema de la infraestructura digital, privacidad, seguridad y seguridad, libre flujo de datos y tecnologías emergentes. Esperamos verlos entonces el año que viene en Japón. Muchas gracias. Habla Solomon. Gracias. Próxima panelista, por favor. Hoy el tema de la seguridad digital es una prioridad para todos. Y Rusia ha estado promoviendo este tema en las Naciones Unidas y creemos, lo hacemos desde hace muchos años, y creemos que esto se debe tratar a nivel internacional. Quisiera recordarles un incidente con Afrinet, y es un buen caso mencionarlo aquí en África. Afrinet tenía el estatus de organización internacional y esto se le negó en algún momento y tuvo que ser reanalizado. También hubo que analizar el modelo con múltiples partes interesadas en las Naciones Unidas. También quisiera mencionar que Rusia ha pasado por ha llevado a cabo un experimento digital global con alumnos. Queremos compartir nuestra experiencia con otros países y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos a participar
en la segunda cumbre entre África y Rusia que va a tener lugar en nuestro verano en San Petersburgo. Muchas gracias por su atención. Habla Solomon, o habla próximo orador. Las TIC son muy importantes. Deben ser utilizadas de manera efectiva, también de manera inteligente. Y espero que todos tratarán este tema de la misma manera. Habla Solomon, gracias. El próximo panelista. La señora Doreen Bogdan Martin. Habla Doreen, muchas gracias. Mi mensaje final sería que tenemos una urgencia, no podemos esperar. Debemos trabajar en forma conjunta en gran escala. Hemos escuchado de muchas soluciones inteligentes hoy, maravillosas. Tenemos que avanzar aquí. Todos tenemos un papel que desempeñar. La juventud, las mujeres, los gobiernos, los legisladores, el sector privado, la sociedad civil. Y también quisiera mencionar lo que dijo antes con respecto a la alfabetización digital y en los medios. No debemos subestimar lo que cada uno de nosotros puede hacer a nivel personal. Gracias. Habla Solomon, muchas gracias. El próximo panelista. Habla el próximo panelista. Gracias. Creo que todas las partes interesadas son fundamentales para proteger los derechos humanos en línea también el imperio de la ley. En segundo lugar, la UNESCO está comprometida a apoyar a los miembros, a los Estados miembros para que enfrenten los desafíos de la era digital a través de la creación de capacidades y transformación digital e inteligencia artificial. Recientemente hemos publicado un marco completo sobre transformación digital e inteligencia artificial para los funcionarios públicos. Y finalmente, necesitamos normas basadas en los derechos humanos, apertura, accesibilidad y abordaje multidisciplinario para garantizar que la tecnología se desarrolle y esté regida de manera que tenga al ser humano en el centro. Habla Solomon, muchas gracias. Próximo panelista. Habla el próximo panelista. Uno de los errores más comunes con respecto a la tecnología tiene que ver con que pensar que solo se trata de la tecnología. Y yo creo que los problemas tecnológicos tienen que ver con las personas, los procesos y la tecnología en ese orden. Invertamos entonces, en primer lugar, en las personas. Hagámoslo a través de actividades de creación de capacidades. Teniendo el tema tecnológico como tema diplomático importante y participamos de foros multisectoriales como el IGF. Gracias. Hablo Solomon. Muchas gracias. Próximo panelista. Muchas gracias. La confianza entre las partes interesadas es muy importante para garantizar la seguridad en línea y los tres pilares. Uno es la confianza, respeto por el derecho internacional. Lo que está prohibido en el mundo real debe estar prohibido en línea. El segundo punto importante es la inclusión. Esto ya se mencionó varias veces. Debemos proteger esto. Y el tercer punto importante es la transparencia. Los algoritmos deben ser manejados de manera correcta. Habla otra panelista. Creo que debemos implementar aquello que acordamos, especialmente a nivel de los estados. Todos acordamos que el derecho internacional, incluido el derecho, la legislación de los derechos humanos, se aplica online y offline. Debemos implementar esto. Por supuesto, son importantes las acciones de creación de capacidades para lograr esto. Y ahora es la comunidad de múltiples partes interesadas la que debe hacer responsables a sus gobiernos de cumplir esto. Y como esto, como estamos en un foro de gobernanza de Internet, quisiera hacer una distinción entre la gobernanza técnica de Internet y la gobernanza de Internet en cuanto al contenido. Y en la capa técnica, por favor, no corrijan nada que no tiene problemas. Esto lo hace la comunidad de múltiples partes interesadas. Nunca falló. Ha estado funcionando desde que se creó. Pero
todo lo que está en la capa de contenido, bueno, sí, allí necesitamos un debate y, por supuesto, también debemos ser realistas porque hay diferencias en diferentes partes del mundo. Gracias. Habla Solomon. Muchas gracias. Próximo panelista. Muchas gracias. Creo que todos los que estamos aquí compartimos los valores de lo que queremos. Queremos paz y prosperidad para nuestras naciones. Y hemos establecido claramente que el ciberespacio y la Internet sean el camino hacia el futuro para lograr esta prosperidad. Y también hemos establecido que la cooperación es importante. Así que actuemos. Desarrollemos, por ejemplo, un sistema de gobernanza electrónica transfronterizo. Utilicemos las apps y las tecnologías disponibles para que muchos países las puedan utilizar. De esta manera podríamos crear prosperidad y lazos comunes entre las personas, los desarrolladores, los expertos. Y todos tendremos así paz en el ciberespacio. Gracias. Habla Solomon. Gracias. Próximo panelista. Habla el próximo panelista. Creo que esto es un nuevo ejercicio. Compartir el micrófono. Muchas gracias. Habla Chris Painter. Quiero decir dos cosas. En primer lugar, creo que avanzamos muchísimo. Esto es maravilloso, pero nos falta mucho todavía. Cuando veo esto, en todo el tiempo que estuve aquí, la ciberseguridad es una prioridad cuando pasa algo malo. Durante 15 minutos y desaparece. Ya no nos podemos dar este lujo. Esto debe ser una prioridad de largo plazo porque subyace los ODS, la prioridad económica y los derechos humanos. Necesitamos un abordaje multidisciplinario y debemos crear capacidades. Entonces, si quieren tener más información sobre mi organización, GFC, vayan al sitio web gfc.org. Gracias. Habla Solomon, próximo orador, próximo panelista. Habla el próximo panelista. Mi mensaje clave aquí es que esto debe ser una actividad conjunta, colectiva, ya sea se trate de proteger a las personas y a las organizaciones del ciberdelito o defender la infraestructura crítica de los ciberataques o atacar la información errónea. Esto debe ser una acción conjunta. Debemos trabajar de manera coordinada. Necesitamos una estrategia completa para mejorar las defensas. Aquí deben participar el sector privado, público y la sociedad civil. Gracias. Habla Solomon. Gracias. Próximo panelista. Habrá el próximo panelista. Creo que debemos crear plataformas inclusivas y procesos que escuchen las voces de todas las partes interesadas. Esto sería una buena base para crear respeto y confianza y sería una plataforma para hacer cosas más importantes y más grandes en el futuro. Para citar a Vincent, arremanguémonos y empecemos a trabajar. Habla Solomon, muchas gracias. Una vez más, muchas gracias a todos los distinguidos panelistas por sus honestos aportes, por compartir sus ideas sobre este tema y por compartir con nosotros sus perspectivas muy interesantes sobre cómo hacer que la Internet sea un lugar mejor, más confiable y más seguro. Espero que todos hayamos tomado nota de todo lo que se ha dicho aquí para crear un futuro digital más seguro de manera conjunta. Aplaudamos a nuestros panelistas. Como sabemos, el éxito de la Internet se debe a su paradigma, que incluye propiedad compartida, estándares compartidos y procedimientos de desarrollo conjuntos. Desde el principio, Internet ha logrado mucho éxito porque es transparente, abierta y colaborativa. Dicho esto, Internet también está pasando por cambios y enfrenta desafíos continuos en un mundo cada vez más complejo. La confianza digital y la seguridad están en el centro del ecosistema del Internet y son claves para una transformación digital exitosa, porque la innovación, el liderazgo y el bienestar socioeconómico están basados en la confianza que se debe ganar diariamente. Soy muy optimista y creo que todos ustedes, los legisladores, los expertos, los decisores y todos nosotros como una gran familia de seres humanos nos reuniremos para proteger y resguardar nuestro espacio digital tan valioso, sin el cual no podemos seguir viviendo. Quiero agradecer
a las Naciones Unidas, a IEG y al gobierno de Etiopía por organizar este foro tan maravilloso. Espero que disfruten de la hospitalidad, la cultura y las tradiciones, la música y los alimentos de este hermoso país que llamamos Etiopía. Muchas gracias por estar aquí y con esto cierro el panel. Muchas gracias.